quisiera plantear una pregunta que puede dar lugar, obviamente, a mucha discusión. ¿Cuánta adhesión real hay a la justicia social en nuestras sociedades? Porque con la adhesión a la justicia sucede algo muy paradójico. Pierre Rosanballon, un sociólogo francés, acaba de publicar un libro donde alude a este tema y evoca una paradoja, lo que él llama la paradoja de Bousset, un pensador francés de hace varios siglos, que sostiene que con la adhesión a la justicia sucede la paradoja de que todos condenamos en general aquello a lo cual adherimos en particular. Todos condenamos la injusticia social en general, pero adherimos a los mecanismos que la provocan. Todos podemos condenar la injusticia, pero después no queremos pagar impuestos, no queremos someternos a los procesos concretos que materialicen esa adhesión general o esa condena general a la injusticia con conductas individuales que la pongan en juego. Esto uno lo puede ver incluso en educación. Todos condenamos la segmentación del sistema educativo, pero después queremos que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas y que estén con los mejores. Esto plantea un desafío epistemológico, cognitivo, muy importante para los educadores, porque detrás de esta contradicción hay procesos cognitivos diferentes. Cuando uno condena la injusticia en general, se basa en informaciones generales, en conceptos más bien abstractos. Pero cuando adhiere a los mecanismos que la provocan, se basa en informaciones que le afectan directamente. Entonces, estamos aquí ante la necesidad, la educación, así como necesita de un proyecto de político de sociedad justa, es también muy importante que la educación promueva adhesión a la justicia. Que nuestras actividades escolares, curriculares, promuevan este sentimiento de adhesión a la justicia en parte de nuestros alumnos, de nuestros profesores, de nuestros docentes, y que preparen a las futuras generaciones. Por eso es que me da la impresión de que uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante consiste en definir experiencias de aprendizaje que promuevan adhesión a la justicia y estén adecuadas a cada nivel, a cada modalidad del sistema educativo, a cada uno de los actores del proceso pedagógico. Digo, por ejemplo, medidas como la del servicio social obligatorio en las carreras universitarias, que México tiene desde hace mucho tiempo y que algunos otros países hoy las están implementando, son medidas que van en esta dirección. Medidas como el juramento a los docentes, que los docentes juren, así como los médicos hacen el juramento hipocrático, aunque pueda parecer puramente simbólico, sin embargo marca una pauta de la cultura profesional, que juren por la responsabilidad, por los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Experiencias de proyectos solidarios, que hay muchas experiencias de este tipo en la región que estimular y que promover, con un concepto de solidaridad que, insisto, es muy exigente. Las redes de escuelas, en fin, creo que hay, en este sentido hay mucho por hacer y que supone, y retomo un poco la discusión de esta mañana, superar, me parece, esa disociación entre dimensión cognitiva y dimensión emocional y ética. Adherir a la justicia es muy exigente en términos cognitivos y en términos éticos. Y los dos son necesarios, porque para adherir a la justicia hoy hay que estar muy bien informado. Cuidar el medio ambiente, por ejemplo, cuidar la salud, promover solidaridad con el diferente. Todo eso exige mucho conocimiento a nivel internacional, a nivel nacional, y al mismo tiempo moviliza la dimensión emocional. Lo que quiero decir es que me parece que no podemos disociar lo cognitivo de lo ético. Para que los valores no queden en lo abstracto, sino que se puedan apoyar en conductas reales, necesitan estar basados en información científico-técnica. Y para que los científicos y los técnicos que producen conocimiento
tengan, obviamente, mayor nivel de responsabilidad ciudadana por el uso de esos conocimientos, tenemos que introducir en la formación de ellos más formación ética. O sea que creo que van un poco en los dos sentidos. Los científicos necesitan formación ética y los ciudadanos necesitan formación científica. Y ambos aspectos están muy vinculados. Voy a retomar esto más adelante cuando hablemos de la alfabetización científica. Entonces, dicho esto en términos generales, quisiera ahora pasar a comentar algunas de las estrategias que son las más fértiles para el logro de una educación justa, de una educación de calidad para todos. En primer lugar, y se ha discutido mucho por parte de ustedes esta mañana y se seguirá discutiendo, está el tema de la educación inicial. Yo creo que sobre esto ya hay un consenso muy grande acerca de la importancia de la educación inicial en sí misma y sobre el impacto que tiene en la trayectoria educativa posterior. Y la verdad, digámoslo, esto se sabía desde hace mucho tiempo, no es un descubrimiento de los últimos años. El descubrimiento de los últimos años quizás es advertir el valor político que esto tiene, la importancia que esto tiene desde el punto de vista de la educación de calidad para todos. Pero las investigaciones sobre este tema tienen una larga tradición. Las discusiones son las que ustedes han tenido. Se discute sobre el diseño institucional, sobre la formación del personal docente, sobre el financiamiento, en fin, la vinculación con la familia. Sobre esto yo creo que está todo parece claro y hay que más bien aplicarlo. Solo yo quisiera hacer un comentario más bien preventivo sobre un riesgo que existe, sobre la posibilidad de que esta prioridad y esta centralidad de la educación inicial sea utilizada en forma perversa. Ya han aparecido algunas voces que empiezan a sostener que, dado que la educación inicial es tan importante y sus efectos son tan cruciales, las generaciones que no han pasado por una buena educación inicial empiezan a ser consideradas generaciones perdidas. Y se empieza uno a preguntar, algunos empiezan a preguntar qué sentido tendría invertir en la educación de aquellos que no han logrado tener una educación inicial de buena calidad, porque sus resultados ya, ese tipo de déficit, cubrirlos es irreversible. Y se apoyan para ello en algunas investigaciones de las neurociencias que estarían apostando sobre el carácter irreversible de los efectos que tiene una muy mala educación inicial o déficit muy serios en el periodo inicial de la vida. Yo creo que esto es muy riesgoso. Evidentemente que las teorías que justifican políticas educativas destinadas a segmentar la oferta educativa tienen una larga tradición también, son cada vez más sofisticadas, y en ese sentido tenemos que estar alertas acerca de la posibilidad de que este razonamiento comience a cundir y que, digo, no solo pueden ser discutidas políticamente, sino también científicamente. Porque así como uno puede mostrar investigaciones en las neurociencias sobre el carácter irreversible de algunos de estos efectos, también puede mostrar investigaciones que demuestran que el capital neuronal de las personas no disminuye a lo largo de la vida y que es posible producir permanentemente nuevas neuronas a partir de células madres y que, por lo tanto, el aprendizaje es un factor fundamental de ese enriquecimiento. Por lo tanto, me parece fundamental impulsar políticas de universalización de una educación inicial de buena calidad y al mismo tiempo innovar e investigar cómo recuperar el déficit de los primeros años de vida en aquellos a los cuales no se le brindó esa posibilidad. Sobre esto también tenemos que innovar, investigar y promover políticas que nos permitan efectivamente no sacrificar a generaciones completas de nuestros ciudadanos que pueden de esta manera quedar condenados o ser considerados como una especie de segunda clase de educandos o de aprendices. En segundo lugar, permítame referir a los contenidos de esta educación básica, obligatoria o como se la llame. Yo creo que quizás hoy discutíamos si básica, media, primaria, secundaria. Quizás el concepto de educación obligatoria sea el que define mejor la discusión de la que estamos hablando. Lo obligatorio es universal. Y ahí, a ese
nivel, a ese segmento del sistema educativo, me parece que es al cual hay que prestarle una enorme atención. Desde el punto de vista de los contenidos, hay mucho para discutir, pero yo quisiera plantear la idea de ampliar el concepto de alfabetización. No entendiendo alfabetización en sentido peyorativo, sino alfabetización como el umbral básico de dominio que todos tienen que tener de determinados códigos. Tradicionalmente, hasta ahora siempre hemos considerado la alfabetización en la lectoescritura como la fundamental. Hoy en día hay al menos dos alfabetizaciones más que es necesario incorporar a nuestra agenda: la alfabetización digital y la alfabetización científica. Y creo importante considerarlas como bloque, articuladas las tres. Enseñar a leer y escribir hoy implica apoyarse en la lectura online, en las nuevas tecnologías. No es lo mismo aprender a leer hoy que aprender a leer hace 30, 40 años atrás. Y desde el punto de vista de los contenidos de esa lectura, es fundamental que introduzcamos la cultura científica. Y digo esto porque el tema de la alfabetización científica hoy debe ser considerado como formación ciudadana. Un ciudadano, siglo XXI, que no esté científicamente alfabetizado, no es capaz de discutir los principales problemas que debate la ciudadanía contemporánea. Los principales debates políticos actuales todos exigen estar científicamente alfabetizados. El tema del medio ambiente, el tema de la política económica, el tema de la salud, cualquiera de los temas que uno ve en la agenda política actual, para comprenderlos, para tomar decisiones reflexivamente, exige estar científicamente alfabetizado. No solo en términos de conocimiento, sino del razonamiento científico. Y esto no se opone a la formación humanista, a la formación ética, de ninguna manera. Al contrario, digo, está absolutamente articulada. Para tener una conducta cuidadosa del medio ambiente, para tener una conducta respetuosa del diferente, hay que estar también muy bien informado. Y el otro aspecto es la alfabetización digital. Se ha dicho aquí, programas como el CEIBAL, como el programa Conectar Igualdad, como otros programas, en el caso de Perú, varios países, Costa Rica, el caso de Chile, con metodologías quizás distintas. Todos los países hoy, en mayor o menor medida, están encarando políticas de universalización del acceso a las nuevas tecnologías. Ahora, estos programas están marcando la necesidad de distinguir dos problemas diferentes. Uno es el acceso y el dominio del código, los códigos básicos de manejo de la computadora. Y el otro problema distinto es el uso de la computadora como dispositivo didáctico, como un dispositivo para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Son dos fenómenos, están articulados entre sí, sin duda, pero diferentes. Si ustedes me permiten, uno podría hacer la comparación entre la universalización del acceso a las computadoras con lo que fueron las campañas de alfabetización. Las campañas de alfabetización estaban destinadas a que todos aprendieran a leer y escribir a partir del hecho de que después de la invención de la imprenta, saber leer y escribir era una condición necesaria para enterarse de lo que pasaba y para poder participar de las discusiones sociales que vivía la sociedad, lo cual convirtió a la alfabetización en un derecho. Hoy sucede lo mismo. El acceso a la computadora es un derecho y es la condición básica para estar digitalmente alfabetizado. Pero la brecha que actualmente se empieza a plantear ya no es tanto entonces entre los que acceden y los que no acceden, porque el acceso se está universalizando, sino entre los simples usuarios de estos aparatos y los que los dominan, los manipuladores, los que tienen un acabado dominio de estos códigos y pueden usarlos ya no solo como consumidores pasivos, sino como productores activos del uso de estos aparatos. Así como distribuir libros es condición necesaria para estar alfabetizado, para dominar el código de la lectoescritura hay que dominarlo en forma profunda, hay que distinguir, leer entre líneas, poder expresarse, advertir matices, todo eso es algo más
que disponer del libro. Por eso es que creo que dotar de una computadora a cada alumno es un paso fundamental en la democratización educativa, pero exige o plantea exigencias superiores en materia de cómo enseñamos a manejar y a dominar estos códigos. En educación sucede esto, yo siempre digo, en educación no hay óptimos fijos. Uno satisface una meta y plantea otra de mejor calidad. Yo creo que hay mucho más para discutir. Hoy se habló mucho de la idea de planes, de introducir la planificación, los planes decenales, en fin. Yo quisiera simplemente sobre este tema de planes, programas, hacer una distinción conceptual importante porque me parece que también puede dar lugar a alguna discusión o por lo menos esclarecimiento. Dicho sintéticamente, me parece que tenemos que distinguir el concepto de demandas del concepto de necesidades. No se trata solo de satisfacer demandas, porque la capacidad de demanda está desigualmente distribuida. Si uno solo le da al otro lo que el otro tiene capacidad de pedir, lo vamos a dejar en el lugar donde está. Entonces, en muchos aspectos hay que satisfacer necesidades, aunque no esté la demanda. Y esto me parece que tiene que ver con muchas de las metas y de los programas educativos que podemos impulsar. El Estado, el sector público, tiene en ese sentido la responsabilidad de identificar necesidades y a partir de ahí elaborar programas, porque probablemente los sectores más desfavorecidos no demanden. No creo que demanden la enseñanza en un segundo idioma. Ahora hay que hacerlo, aunque no lo demanden. En este sentido, creo que es una gran responsabilidad entonces del sector público identificar necesidades para que esas necesidades también impulsen el desarrollo de metas y de políticas específicas. Déjeme terminar con algo que también fue sostenido en los discursos de inauguración y esta mañana acerca de la idea de que estamos ante una oportunidad histórica. América Latina está viviendo efectivamente una etapa excepcional de crecimiento económico y de un cierto consenso político acerca de la necesidad de la justicia social y de la equidad social en democracia, y eso no es una novedad. Lo que no es una novedad es que tengamos que enfrentar esos problemas en un contexto de este tipo que tiene una larga historia. Jorge Sequeira, en su exposición de esta mañana, empezaba su historia en los años 2000. Yo soy más viejo que él y puedo empezar la historia mucho antes. El primer proyecto principal de la UNESCO de Educación para América Latina es de los fines de los 70, principios de los 80, y tuvo lugar aquí, en México, una conferencia de ministros de educación organizada por la UNESCO, con un gran protagonismo de un secretario de Educación Pública mexicano, al cual en esa época todos los que estábamos trabajando le dimos un gran respeto, que fue Jesús Reyes Heroles. Él inspiró ese primer proyecto principal de educación para América Latina, que tenía como objetivos muchos de estos objetivos que tenemos ahora. Luego vino John Tien, en los 90, con la Conferencia de Educación para Todos, que también se planteó estos objetivos. Luego vino Dakar y ahora estamos en este camino. ¿Qué es lo nuevo? En los 80, el proyecto principal de educación de la UNESCO se definió en un contexto de donde muchos países estaban con regímenes autoritarios,